vamos, el contexto nacional. Ya muchos se están preparando para adornar por la temporada sus viviendas. De hecho, vamos a hablar de la feria navideña de la capital. Bueno, esta está integrada por decenas de familias que llegan desde el interior del país. Muchos de ellos afirman que esta época es la única temporada donde pueden obtener algunos ingresos para llevar lo indispensable a sus hijos. Para muchos artesanos y comerciantes que ofrecen sus productos en la denominada Feria Navideña, ubicada en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, esta temporada representa un ingreso, quizá el ingreso más fuerte que puedan percibir en todo el año. Muchos permanecen en estos campos alrededor de un mes, esperando poder vender sus productos y así llevar algunos centavos a casa. Conozcamos la historia de una familia. Nosotros venimos de San Juan Comalapa, prácticamente nos venimos a ganar lo que es la Navidad. Venimos a la feria navideña para sacar adelante a nuestros hijos. Queremos que ellos se sientan felices con un par de zapatos, con una ropita. Ese es lo que nos inspira a nosotros para venir acá, donde se viene a aguantar frío, también a veces hambre. Pero gracias a Dios que nos ha dado este talento y podemos salir adelante a nuestros hijos. Así es. La familia Sokov ha dejado atrás sus comodidades y ha hecho de este espacio un hogar temporal. Aquí duermen, comen y se bañan, además de trabajar a tiempo completo en la elaboración de artículos artesanales como ángeles, ranchitos, réplicas de arbolitos navideños y un sinfín de artesanías utilizando ramas de bejuco, laurel, escobillo y, por supuesto, su talento y creatividad. Sí, claro que sí, es un sacrificio enorme que se hace, pues como usted ya lo mencionaba, se deja todo, se deja el hogar, se deja las cosas, se deja un poco la comodidad que uno tiene, pues si se dan cuenta aquí a veces uno viene a sufrir más por los niños, o sea, a veces hay por el calor, a veces ellos se aburren mucho, pero solo es un tiempecito y es aquí donde podemos obtener un poco de economía para poder salir adelante y poder tener algunas cosas. Todos los integrantes de la familia tienen que trabajar, desde los más pequeños hasta los más grandes. Para muchas familias, su presupuesto anual depende de las ventas que puedan tener en esta feria navideña. Y aquí hago el techado de los ranchos, barnizo y empiezo a cuidar a mi primo. También te toca cuidar a tu primo. Es decir, tú, a tu corta edad, ¿cuántos años tienes? Ya estás empezando a realizar este tipo de trabajo familiar también. Bueno, ya tengo 11 años y ya desde chiquita hago esto. ¿Has aprendido? Sí. Okay. ¿Qué es lo que más elaboras tú? Yo más techo. Techo, los techos de los ranchitos. Es que justamente estamos hablando, vamos a pedirle a mi compañero Henry Ávila que realice una toma por acá, de este tipo de techos. Vemos cómo ya Rosángela se ha vuelto prácticamente una experta en elaborar ese tipo de artefactos de una manera pues artesanal. La familia Sokov, así como el resto de comerciantes que ofrecen sus productos en este lugar, hacen una cordial invitación a la población guatemalteca a que se acerquen a este mercado y puedan adquirir la diversidad de productos artesanales que acá se ofrecen. En cámara, Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza.